Buenas noches y bienvenidos al Tercer Tiempo. Hoy tenemos un programa lleno de reportajes y también con excelentes noticias. Vamos a ver un adelanto en nuestros titulares. La Vuelta Ciclista a Andalucía pasó el domingo por Alhaurín el Grande, un evento deportivo que permitió que los alhaurinos vieran de cerca a ciclistas como Alberto Contador o como Alejandro Valverde, vencedor de la prueba. Magníficos resultados de la Escuela Municipal de Patinaje Artístico de Alhaurín el Grande en el Torneo Internacional de la Latina. El grupo pequeño se impuso en su categoría y en cuartetos consiguieron una fantástica segunda posición. El sábado, el grupo ciclista La Algarvía se hizo la foto oficial de la temporada. Sus componentes están con ganas de que llegue la BTT Subida a la Bola, la prueba alhaurina del 5 de marzo. En la piscina cubierta se adelantarán al Día de Andalucía y lo celebrarán con un agua senior para los mayores, que terminará con un desayuno andaluz. Para participar es necesaria la inscripción previa. El alhaurino se pone con 5 puntos más que el Dos Hermanas San Andrés tras vencer a los malagueños 2-1. En la próxima jornada tendrán otro encuentro decisivo ante el River de Melilla. Si vencen, saldrán de los puestos de descenso. El club baloncesto Alhaurín el Grande ha vuelto a demostrar que es capaz de lo mejor y de lo peor al caer este fin de semana ante el colista, el Neumático Las Delicias, por 65-64. Pues esta noche vamos a comenzar informándoles de cómo fue la Vuelta Ciclista Andalucía a su paso por Alhaurín el Grande. Fue la quinta y última etapa de esta prueba deportiva, en la que se impuso Alejandro Valverde, que quedó por delante de Alberto Contador. La Ruta del Sol, Vuelta Ciclista a Andalucía, ya una de las clásicas del ciclismo nacional, vivió su última etapa en la jornada de ayer, durante la que los participantes de la misma pasaron por Alhaurín el Grande. Desde el Ayuntamiento valoramos positivamente el paso de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Ruta del Sol, por nuestra localidad. Tenemos que tener en cuenta este tipo de eventos, siempre ponen a la localidad en el mapa, no solo a nivel provincial y autonómico, sino a nivel nacional. También tenemos que decir que contamos con un gran número de voluntarios en la localidad, tenemos suerte de tener este gran grupo de voluntarios, contamos con las fuerzas de seguridad y protección civil también para cubrir este tipo de eventos. Importante labor la que realizaron diferentes asociaciones y colectivos de la localidad con el fin de cubrir todos los cruces para facilitar a los ciclistas profesionales su tránsito por nuestro municipio. Ciclistas de la talla de Contador se han dado cita en esta ruta que se ha desarrollado entre el 15 y el 19 de febrero, con inicio y final en la provincia de Málaga y un recorrido que ha llegado a distintas zonas de las provincias de Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Se trató de esta última de una etapa de 151,1 kilómetros que enlazaba las localidades de Setenil de las Bodegas y Coín. Al fin y al cabo, una importante cita deportiva que sirve para poner a Alhaurín el Grande en el mapa deportivo andaluz y estatal. Y vamos ahora con las dos grandes noticias que nos dejó el Torneo Internacional de Patinaje Artístico de la Latina de Madrid. Un evento en el que la Escuela Municipal de Alhaurín el Grande consiguió el primer puesto en el grupo pequeño y la segunda plaza en cuarteto. Un auténtico bombazo. El pasado sábado, las alumnas de la Escuela Municipal de Patinaje se desplazaron hasta Madrid para participar en una competición en la que se dieron cita 37 grupos de patinadoras procedentes de distintas partes de la península, además de equipos de Portugal, Francia e Italia. Dos categorías en las que las chicas lograron un primer puesto en grupos y un segundo puesto en cuarteto. Cuando salimos a pista, pues la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa, porque le dieron la nota más alta de todo el campeonato, pero todavía quedaban saber la nota de unos de 13, de, bueno, del resto, hasta los 36 grupos. Vimos toda la competición y cuando terminó la competición no nos podíamos creer que habíamos ganado el 20º campeonato internacional de show de la Latina. Las patinadoras alhaurinas vivieron grandes momentos de emoción con el show, el grupo que giraba en torno a la figura de Pablo Ruiz Picasso con motivo del aniversario del bombardeo de Guernica. Técnica, coordinación, elección de pasos, cruces, calidad, además de la temática musical, son algunas de las características que los jueces tienen en cuenta a la hora de otorgar su voto. Y al final, pues, todo trabajo tiene su fruto, más de lo que nos esperábamos, la verdad, porque nosotros íbamos a eso, intentar conseguir quedar entre los 10 primeros. Era nuestro gran sueño. Y hemos conseguido eso, la primera plaza, y ha sido, vamos, una gran sorpresa.
Además, participaron con un cuarteto que obtuvo un meritorio segundo puesto con un show basado en la ópera. Pusimos al pabellón en pie con la interpretación también de la coreografía. Las niñas sincronizaron muy bien la coreografía, transmitieron muy bien que la ópera se siente y son canciones nuevas para ellas. Tipo de música que desconocen, porque la verdad que es que no son músicas que normalmente escuchan, pero son músicas que llenan mucho y con esa temática pues se fueron metiendo también en ese mundo y la interpretaron genialmente, que quedaron eso, subcampeonas entre dos equipos italianos. Una experiencia importantísima para estas jóvenes patinadoras que vuelven con las pilas recargadas y ganas de seguir dándolo todo en la pista, conscientes de que una gran recompensa es fruto de un gran esfuerzo. La verdad es que el resultado fue bastante bien, no lo esperábamos, nos dieron una puntuación bastante alta y muy contenta con el resultado. Ha sido muy bonita, nos lo hemos pasado todo súper bien, ya que aquello estaba todo súper animado, súper guay y todo, y súper bien. En los cumpleaños, en Navidad, hemos entrenado muchos días, Nochebuena, Nochevieja, lloviendo, el día que nevó también, con mucha calor en las pistas de abajo también, cuando aquí estaba ocupado, todo eso. Nosotros cuando terminamos pensábamos que no nos había salido muy bien, pero al ver las puntuaciones nos asombramos. Es la primera vez que un equipo malagueño obtiene un lugar tan destacado en este tipo de competiciones, muy meritorio teniendo en cuenta que la escuela se estrenó en esta modalidad deportiva y en este certamen el año pasado. Pues felicidades a la Escuela Municipal de Patinaje de Alaurín el Grande. Ahora nosotros seguimos con más reportajes. Les contamos que el pasado sábado fue la presentación oficial de la temporada del Grupo Ciclista La Algarvía, un club que ya se prepara para la BTT Subida a la Bola del próximo 5 de marzo. Los miembros del Grupo Ciclista La Algarvía se reunieron el pasado sábado en el Parque de la Libertad para hacerse la foto oficial del club de esta temporada. Se trata de uno de los días más importantes del año para este grupo de aficionados alaurinos al ciclismo. Es, digamos, el día más especial que tenemos nosotros, aparte de nuestro maratón. Pues nos reunimos todos los socios para lo que es la foto oficial del año. La verdad es que la Algarvía es lo que estás viendo, compañerismo, amistad y una gran familia, que es lo que somos. El ciclismo cada vez tiene más adeptos y concretamente en Alaurín el Grande son muchos los vecinos que lo practican y han encontrado en este deporte un pilar imprescindible en su día a día. La libertad que te da, que te despeja, que te ayuda a encontrarte mejor, también físicamente, es un todo. El estar con los amigos, sobre todo eso, la libertad que te da y lo que te despeja. Porque es un deporte que se puede hacer al aire libre y no contamina. La verdad es que la mayoría de los miembros no lo conocía y de los cuales hoy en día pues tengo bastante amistad con muchos de ellos. Hombre, nos llevamos bien todo, pero siempre la cercanía y los que coincidimos todos los domingos pues hace que te acerques más a ellos. Y bueno, el físico pues sobre todo, el físico lo nota una barbaridad. Aunque muchos se inician en el ciclismo de manera individual, pronto encuentran en grupos como este un apoyo y una motivación para continuar practicándolo. Antes la cogía esporádicamente y nada, como todo, pues empezamos un poco a más hasta que me informé del club y tal y decidí de unirme. Y claro, y ya pues hay más ambiente, te vas animando más, no es lo mismo salir solo que salir acompañado y ya baja más y al final pues casi te dedicas a esto, como quien dice. Fue casualidad porque mi pareja cogía la bici y yo dije, bueno, pues entonces yo también quiero empezar un poco y a partir de ahí cada vez fue un poquito más y aquí estamos. La Algarvía se encuentra metida de lleno en la organización de diferentes proyectos, como la novena marcha BTT Subida a la Bola, que tendrá lugar el día 5 de marzo y tiene las inscripciones abiertas, y el próximo Día del Pedal, pero ante todo son un grupo de amigos que disfrutan con este deporte. Proyecto. El más grande que tenemos ahora mismo a las puertas es nuestro maratón, en la cual estamos trabajando muchísimo, el tema de seguridad, de recorrido, de voluntarios y demás. Y después, yo quisiera destacar que la Algarvía prácticamente es más lo que es el tema de amistad, de compañerismo y de salidas en ruta los fines de semana, aparte de los compañeros que están compitiendo, pero que nosotros no nos medimos en una tabla de clasificación, sino en los domingos, en las rutas disfrutonas y el echar buenos ratos. Si no, no sería esto Algarvía. O sea, a lo largo del año tenemos varios eventos destinados a mayores, destinados a más pequeños.
Competimos, pero sobre todo todos los fines de semana tenemos rutas con diferentes ritmos y niveles para que todo el mundo, que aquí no es el que digamos ande más ni nada, aquí nos adaptamos, hay varios grupos para que todo el mundo encuentre su sitio y su nivel donde poder adaptarse y donde poder tener siempre tres o cuatro acompañantes para echar un rato. Diciéndole que es un deporte muy chulo y que si a ellos no les gusta, no les gusta, pero a mí sí me gusta. Tras la sesión de fotos, los miembros del club fueron juntos a tomar un aperitivo y a continuación, algunos de ellos realizaron una pequeña ruta por los alrededores de la localidad. Un día muy especial para los miembros de la Algarvía, un grupo de ciclistas, pero sobre todo un grupo de amigos. Y el ciclismo laurino también nos ha dejado este fin de semana buenas noticias. Son estas. El buen momento del deporte alaurino en bicicleta de montaña ha quedado patente en la localidad de Fuente Palmera, donde el Rock Garden Bikes participó en un circuito de rally de 4 kilómetros muy duroso a causa del barro. Dani Plaza quedó campeón provincial del circuito provincial de Córdoba en categoría sub-23 por segundo año consecutivo al terminar tercero en la general de su categoría. Esther Santos, aun saliendo la última de parrilla, consiguió adelantar a todas entrando en meta en primera posición absoluta. Juanjo Chinchilla, campeón de España de maratón y categoría élite, volvió a los circuitos después de su grave lesión con un cuarto puesto en élite y un séptimo en la general. Antonio Ruiz terminó con décimo lugar en categoría Master 30. José Luis Marmolejo puesto 25 en Master 30. E Iván Conejo, corredor Master 40, cuando iba en posición décima sufrió un corte en la cubierta que lo dejó fuera de carrera. Por otro lado, la corredora élite Remedios Jurado se desplazó a Miajadas, Cáceres, para participar en la ultramaratón Titán de los Ríos con 132 kilómetros y 2.500 metros de desnivel acumulado. Gran carrera, pero los dos pinchazos que sufrió la relegaron al segundo puesto de la general y primero en categoría élite. Y el duatleta José Manuel Plaza corrió la primera cita del calendario andaluz de duatlón en Montilla, Córdoba, terminando en una posición más que digna para ser la primera del calendario, décimo en su categoría y el número 65 de la general de 260 corredores. Por su parte, el otro equipo alaurino, el Evolution Bike, participó en el segundo rally MTB de Puerto Real en Cádiz y con buenos resultados. Juanmi Pérez en junior quedó tercero, mientras que Francisco Guerrero tuvo que abandonar por avería mecánica. En cambio, Sergio Domínguez fue el octavo clasificado en categoría cadete. Una semana más, la cantera en bicicleta de montaña sigue haciéndose notar por toda Andalucía. Y les vamos a hablar a continuación del Agua Senior para mayores del 25 de febrero en la piscina cubierta, en el que también se preparará un desayuno andaluz. Una actividad que se organiza al igual que otros años con motivo del Día de Andalucía y es necesaria una inscripción previa. Los interesados ya pueden apuntarse al Agua Senior, que el área de deportes del Ayuntamiento organiza cada año con motivo del Día de Andalucía. El objetivo principal de esta actividad es que los mayores sigan activamente moviéndose y ejercitando su cuerpo y mente, ya que estos buenos hábitos mejoran su calidad de vida. Por ello, la actividad finalizará con un buen desayuno andaluz. El próximo 25 de febrero tendrá lugar en la piscina municipal cubierta el Agua Senior con motivo del Día de Andalucía. Esta es una actividad que ya venimos realizando otros años y que es bastante bien aceptada por los mayores. Consta de dos partes: la primera, que es la actividad de Agua Senior en sí, que son actividades realizadas en la piscina, y la segunda, que será un desayuno andaluz, que constará de aceites, café y zumo de naranja. Los mayores interesados deben apuntarse para participar en esta actividad. Para ello pueden pasarse por la piscina municipal cubierta o llamar al teléfono 952 59 50 05. Este Agua Senior será una estupenda ocasión para que los mayores de la localidad puedan anticiparse a la celebración del Día de Andalucía el sábado 25 de febrero, haciendo ejercicio a partir de las 10 de la mañana y reponer fuerzas con un desayuno andaluz a las 11 y media. Y vamos ahora con el fútbol. Partido decisivo del Alaurino ante el Dos Hermanas San Andrés, y es que los de Adrián Cervera remontaron el gol inicial de los malagueños y se impusieron con tantos de Lupi y de Alex Ruiz. Con la victoria, el conjunto azulillo se pone a un punto del River de Melilla, que marca la zona de salvación, precisamente su próximo rival. El Alaurino salió airoso de este duelo directo ante el Dos Hermanas San Andrés.
y tuvo que sobreponerse a este gol inicial de Ito en el minuto 6. Este contratiempo le sirvió para motivarse y pasar decididamente al ataque. El peligro constante dio sus frutos y el decano consiguió igualar la contienda antes de que terminara la primera parte. En el minuto 32, este centro de Arambarri terminó con un cabezazo de Lupi que se metió en la portería de Diego. La conjura en el descanso hizo que los azulillos siguieran jugando a un buen nivel en la segunda mitad. Las ocasiones siguieron siendo locales. En el 53 llegó el 2-1, un golazo de Alex Ruiz que sirvió para darle la vuelta al marcador. Llevamos trabajando mucho tiempo, estamos intentando buscar las fórmulas para ser cada vez mejor equipo, intentar buscar pues, con las características de los jugadores, intentando ser un equipo que llegue más, que tenga opciones de finalizar, y hoy el equipo ha generado bastantes ocasiones como para haber ganado el partido con bastante más tranquilidad. El Dos Hermanas San Andrés tenía la obligación de buscar al menos el empate para no ponerse a 5 puntos del Alaurino. Sin embargo, el equipo de Cataña se fue de vacío. Los de Adrián Cervera consiguieron defender el resultado y sumar 3 puntos que le sirven para ponerse empatados con el River Melilla, su próximo rival. Así que si vencen en la próxima jornada, saldrán de los puestos de descenso. Será otro partido decisivo. Y el Club Baloncesto Alaurín el Grande perdió este fin de semana por la mínima la oportunidad de meterse en los playoffs. El encuentro terminó con la victoria del Neumático Las Delicias. El Club Baloncesto Alaurín el Grande pierde el vuelo que podía llevarles destino a los playoffs en el partido de este fin de semana en Málaga. Y es que estuvieron a punto de sellar el pasaporte que les llevaría directo a estas eliminatorias. Neumáticos Las Delicias empezó anotando desde el interior y al final del primer cuarto ya ganaban de 10 puntos. Los de Curro Canca consiguieron remontar el partido y con una defensa presionante rebasar también en 10 puntos a los malagueños. Sin embargo, perdieron unos balones en los últimos compases del último cuarto que les costaron varios contraataques. Las bajas de Frank, Josemi, Raúl y Yosis se hicieron notar. Al final, tiros libres y victoria para los locales por un solo punto. Neumáticos Las Delicias 65, Club Baloncesto Alaurín el Grande 64. Pues vamos a repasar a continuación los resultados del fútbol sala. Estos son los resultados del fútbol sala. En categoría infantil, Clínicas Guadalhorce 2, Humilladero 4. Y en categoría senior, Doña Mencía 2, Clínicas Guadalhorce 0. Y más resultados, en esta ocasión los del voleibol alaurino. Estos son los resultados del voleibol. En categoría infantil, Escuela Municipal de Alaurín el Grande 1, La Colina 3. En categoría juvenil, Escuela Municipal de Alaurín el Grande 0, Unideva 3. En categoría infantil, Escuela Municipal de Alaurín el Grande 3, Costa del Voley 1. En cadete, Escuela Municipal de Alaurín el Grande 0, Alaurín de la Torre 3. Y en juvenil, Atlético Deportivo Pizarra 3, Escuela Municipal Alaurín el Grande 0. Y nosotros nos despedimos ya y lo vamos a hacer con las mejores imágenes que nos dejó la Vuelta Ciclista a Andalucía, que como ya le hemos contado, pasó el domingo por Alaurín el Grande. Con estas imágenes les decimos adiós, les invitamos a que hagan todo el deporte que puedan. Tendrán más información del deporte local el próximo martes aquí, en el Tercer Tiempo. Buenas noches y hasta entonces.